Recientemente se dio a conocer en La Neta Noticias que Sofía Castro, quien es hija de la actriz Angélica Rivera, pensaba tatuarse con su hermana dentro de las instalaciones de Los Pinos, y para ello eligieron al famoso artista Homeboy. A través de las redes sociales del tatuador se supo de su visita a Los Pinos con la finalidad de rayar el cuerpo de las hijas de Angélica Rivera y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hace poco Sofía salió a aclarar la polémica que se generó este viernes en las plataformas digitales. Ya que al conocer que el famoso tatuador llegó desde Estados Unidos, miles de cibernautas estallaron en críticas en contra de la familia presidencial, por considerar que era un claro ejemplo de despilfarro de recursos públicos. Debido a lo anterior, a través de su cuenta de Twitter e Instagram, la hija de la gaviota confesó que tiene una amistad con Homeboy, por lo que intercambiaron tatuajes sin ningún costo. Homeboy es mi amigo y lo invité a venir a donde vivo para intercambiar tatuajes. Yo le puse Sofía, él me puso una J, la inicial del nombre de mi papá. Pau le puso 1050 en memoria de una frase que le decía Mónica, su mamá. Él no cobró. Pedimos una disculpa a quienes con esto hayamos causado molestias, especialmente a nuestros papás. pic.twitter.com/lqc1r1cot, Sofía Castro, @sofia-96castro, August 31, 2018. La imagen rápidamente alcanzó más de 14.000 likes hasta el cierre de esta edición, y varios comentarios que no creen la disculpa de Sofía, ya que se mofan de la situación, entre los que destacan, mi amiga Sof, dice que no le cobra y te encargo, jajajajajaja, me estoy a las carcajadas, en serio, si el famosísimo tatuador es tu amigo, ¿qué necesidad de hacerlo en Los Pinos cuando sabes que tú y toda tu familia es odiada por darse una gran vida cuando la de la mitad del país está en la pobreza? Punto y coma, hay mejores tatuadores en nuestro México. Y así ibas a hacer el gasto, mejor apoya al talento de tu país. Punto y coma, ¿qué se siente, gozar el dinero robado? Pobre niña, eres tan pobre, que lo único que tienes es dinero, sí. Sin duda, un polémico hecho que enardeció a muchos mexicanos. Con información de Radio Fórmula, Instagram y La Neta Noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.